En general es un poco difícil hacer ciencia de alto nivel. Nosotros tenemos convenios con Pemex. De acuerdo con la ley, no hay problema si necesitas alguna subcontratación. Y observas que un venezolano recibe un salario limpio de todo impuesto, de todo, de 140 mil pesos. Un mexicano va de 40. Gracias a las nuevas políticas, repito, el gobierno federal para atender las asimetrías. Bueno, ya vamos un poquito más rápido, vamos a tener nuestro primer centro CIDES, que yo considero que va a ser un detonante para el desarrollo de la ciencia y tecnología en Campeche. El Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Campeche es de creación mucho más reciente que otros estados de la República, lo que hace que su desarrollo no sea tan avanzado. Esto, aunado a que los recursos que el Estado de Campeche le dedica a la ciencia y a la tecnología no son tantos. El primero de enero del 2007 se decreta una ley de ciencia y tecnología en Ciudad del Carmen, una ley que tenemos vigente. Con esta ley se crea también el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Campeche, pero sectorizado en la Secretaría de Educación Pública del Estado. ¿Qué presupuesto es el que le asigna el gobierno federal, sino el Estado de Campeche a la ciencia y la tecnología? Mira, es un presupuesto bastante limitado, mucho menos del que quisiéramos que existiera. Es aproximadamente de 3.731.000 pesos el que se está asignando del presupuesto de egresos, inclusive este 2014, para el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Presupuesto al que se le suman algunas partidas de lo que el gobierno estatal dedica a otras secretarías, pero que se enmarcan en asuntos de ciencia y tecnología, pero que aún así es deficiente. Somos un consejo muy pequeño, como ya habrás visto, nada más somos 5 personas que elaboramos en este consejo. Y por supuesto que lo que queremos es crecer, tener más recursos para poder hacer mayores programas. En Campeche ha existido un rezago considerable en el sector de ciencia, tecnología e innovación por décadas. Hasta ahora solo existen de presencia nacional el ECOSUR, el INIFAP y el Colegio de Postgraduados, a los que se suman los centros de investigación de la Universidad Autónoma de Campeche, que son 7. Nosotros tenemos, en cuanto a infraestructura científica, somos prácticamente los de la 3. Sí, definitivamente, si nos comparan en términos de inversión federal que se haya generado para esto, pues sí podríamos considerar que nosotros tenemos una infraestructura que está mucho más limitada que con respecto a otros estados. Además de 2 centros de investigación privada. Mexialoy y Santa Genoveva, Rancho Santa Genoveva, son empresas privadas que han recibido apoyo de fondo mixto, curiosamente, los hemos apoyado, y ellos tienen sus propios centros de investigación. La falta de recursos y de interés por la ciencia y la tecnología en varias décadas hace que Campeche apenas 5 de sus posgrados estén dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el PNPC del CONACYT, solo maestrías y no se haga mucha investigación en el estado.
somos pocos científicos, hay pocas posibilidades de obtener un puesto, hay mucha gente bien preparada y no hay trabajo. Las publicaciones son muy limitadas, yo así lo siento y creo que falta algo, ¿no? Alguna célula, algo de enlace que permita pues dar una mayor asesoría, yo creo, a las instituciones para despegar en ese aspecto. Yo, en mi aspecto personal, en mi propia universidad, como se dice comúnmente, ¿no?, en pañales, ¿no?, la investigación, ¿no? Estamos haciendo algo sobre energías renovables, sobre energía eólica, perdón, pero más allá no avanzamos. ¿No? Mi percepción es que en general es un poco difícil hacer ciencia de alto nivel, ¿no?, porque sí estamos en un ambiente en que no es, digamos, muy favorable para hacer ciencia o para mantener todo el tiempo haciendo solamente quehaceres científicos, ¿no? Uh-huh. Tenemos que dividir nuestros tiempos y nuestros esfuerzos en gestionar, por ejemplo, proyectos. A nivel regional, pues sí somos, digamos, muchas veces, aunque somos pocos, acaparamos lo poco que hay en cuanto a recursos. Porque aunque el estado de Campeche produce 70% de la producción de petróleo del país, los recursos se van directamente a la federación. En general, como estado, no se nos da mucho recurso, ¿no? Además, no somos como una entidad que tiene alta producción minera o tiene algunas actividades económicas fuertes que digas bueno, pues se le pueden apostar un poco más. Una de las actividades que más impacta es la petrolera, pero la petrolera a nosotros no nos llega porque es federal y en la federación pues se trabaja de manera diferente. Y en el caso de los profesionistas con doctorado, los sueldos son igual que los de un profesor sin estudios de posgrado. Lo mismo gana un maestro de tiempo completo que un maestro investigador. Entonces no hay un estímulo, ¿no?, al que hace investigación. Pero los tabuladores salariales, lo mismo da tener licenciatura con título, tener maestría o tener doctorado. El sueldo promedio de un tiempo completo de nuevo ingreso, 14, 15 mil pesos mensuales, ¿no? No va más allá en cuanto hay otras instituciones de nivel medio superior, ni siquiera superior, cuyos titulares se tienen salarios de 32, 34 mil pesos. Campeche es uno de los estados que menos población tiene. Solo cuenta con 822 mil habitantes, lo que hace que los recursos que le da la federación sean mucho menos que a otros estados de la República. Por tamaños poblacionales, pues somos pocos. Entonces, como son pocos, pues hay que poner pocos. Entonces, yo sé que esta política de decir en Campeche, como están hasta el final de la cola en ciencia y tecnología, pues debería de ser una, y con así lo ha puesto, proporción 3-1, ¿no? En realidad no lo estamos viendo reflejado de esa manera. Yo sé que es mucho a nivel de política, de que las decisiones de altos mandos de gobernadores. Nosotros ahorita estamos 3-1, sí, en fondo mixto, por cada peso, con así pone 3 pesos. Y la comunidad científica señala que la comunicación
no es tan fluida con los organismos encargados de gestionar a la ciencia y a la tecnología como es con el Consejo de Ciencia, que marcha a los mismos pasos que los tiempos electorales y de la política de ese estado. Y son de las cuestiones de políticas que dices, no debería de ser así, deberían de ser independientes, ¿no? Entonces, sí, no hemos visto como esta propuesta, por ejemplo, del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. No hay esta comunicación tan fluida. Se sometió a un proyecto, pero no hay recursos. Otro problema que señalan es que no hay suficientes mujeres en la investigación científica. Son pocas mujeres campechanas. Tenemos algunas, por ejemplo, que han logrado, ¿no? Que están ahí en la espera de alguna plaza. Tenemos varias doctorantes, que son ya más bien postdoctorantes, que están esperando una posibilidad, ¿no? Y no necesariamente en el estado. Y las que se dedican a la ciencia, o se van fuera de Campeche, o si regresan, les es difícil consolidarse. Julián Andrade, ingeniera en industrias alimentarias con especialidad en biotecnología vegetal, fundó junto con tres colegas su empresa de control de plagas por medios orgánicos y en 2014 ganó el tercer lugar en el premio a la innovación del CleanTech Challenge. Sin embargo, Juliana tuvo que irse a estudiar fuera de su estado porque no pudo obtener una beca para la especialización. CONACYT, para tener posgrados de calidad es un buen relajo, y te lo comento porque estuve en ese proceso, fue uno de mis trabajos. Entonces, si un estudiante no tiene una beca segura, no, ¿cómo te quedas? O sea, ¿cómo te mantienes? Y Campeche tampoco, no es una sociedad económicamente bien. Entonces, como estudiante dices, no, o me pongo a trabajar, ya no en lo que estudie, en lo que encuentre, porque también esa es otra cuestión, o me voy a otro lugar. Y muchas veces vas a otro lugar y te ofrecen 2, 3 empleos y alguien como yo dice, ay, me regreso a Campeche a sufrir, ¿no? Cuando puedes tener en otro lugar muchísimas oportunidades. Para los industriales, la relación con el Consejo de Ciencia Estatal no es óptima para fomentar la innovación y la vinculación en el estado. Entonces, ¿no hay una relación directa con el Consejo de Ciencia? No hay, no existe. Entre la Cámara y ellos no existe. ¿Nunca existió? Pues creo que no. Si hubiese existido, creo que otro sería el panorama de Campeche, ¿verdad? Y señalan que para la vinculación de la ciencia y la tecnología con las empresas, solo tienen comunicación directa con la oficina de CONACYT. El único contacto que tenemos si hablamos del sector científico es CONACYT. Lo que el Consejo Estatal de Ciencia niega. Yo creo que aquí lo que hay es un poquito de desinformación, de desconocimiento, de que esa vinculación realmente sí existe aquí. Desafortunadamente algunos empezaron, no todos, desafortunadamente algunos, creo que lo que esperan es que venga la investigación, que venga el investigador, les hagan todo y les entreguen resultados, con una mínima aportación o sin ninguna, y esto no es así, 50 y 50.